5 a 7% del peso total. No tiene que bajar 30 libras, no deben bajar 50 libras. O, por supuesto, si tiene una persona que pesa 300 libras, debe bajar mucho más. Pero estamos hablando para la probabilidad de bajar la probabilidad de diabetes, los riesgos de desarrollar diabetes. Así que estas personas que bajan de 12 a 15 libras y hacen su ejercicio de 30 minutos todos los días, la probabilidad de que desarrollen diabetes es menos del 10% en los próximos 5 años. Menos del 10% quiere decir menos de 10 personas en 100 van a desarrollar diabetes, que es bastante pobre. Así que si ustedes hacen eso, lo va a ayudar muchísimo. El hecho de que coman frutas y vegetales es muy bueno. Pero una de las cosas que me dicen personas, sobre todo que tienen el azúcar descontrolada, pero yo como frutas todo el día. Yo lo que quiero que ustedes comprendan es que la fruta tiene azúcar. Y mientras más madura, más dulce. ¿Verdad que sí? Ninguna de ustedes le gusta la fruta verde. Y esa es la que menos azúcar tiene. Así que la fruta, mientras más verde, menos azúcar va a tener. Mientras más dulce, que es lo que a nosotros nos gusta, más azúcar va a tener. Pero dentro de las frutas, hay muchas frutas que son aceptables. Por ejemplo, el melón de agua. El melón de agua se puede tomar y puede comer en grandes cantidades sin problema ninguno porque no tiene mucho azúcar. Pero usted va al otro extremo, como el mango, que nos encanta, sobre todo ahora, ¿verdad? Porque es donde quiera. O la banana, o el plátano, o el guineo. Sobre todo si nos gusta el que esté bien maduro, bien dulce, pues entonces eso va a tener mucho azúcar que un plátano verde. El mango maduro va a tener mucho más azúcar que el mango que está in between o en realidad que está verde. Y no estamos diciendo que eso, pero lo que es importante también que ustedes tengan en mente de que las porciones es lo que en realidad controla. Nadie le va a decir a ustedes que no coman arroz de habichuela. Yo no le digo eso a ningún paciente mío porque yo soy hispano y yo sé que no lo van a hacer. Yo sé que todos ustedes van a ir a decir, no, sí, doctor, yo no voy a comer esto, pero ustedes van a comer solo con anchoa. Yo no le voy a decir a ustedes que no coman su yautía ni su patata, porque ustedes lo van a comer. Pero la cantidad, no es la calidad, lo importante. En resumen, lo que es importante es que ya que los doctores de ustedes no les pueden a lo mejor decir exactamente lo que deben comer, es importante que ustedes le digan al doctor de ustedes que los mande a un educador diabético, que los mande en realidad a una persona que los pueda ayudar. Y la persona que los puede ayudar a ustedes, no solamente el educador diabético, un dietista también los puede ayudar. La parte del dietista, si no, lo manda un especialista. Y el especialista los puede guiar. Y los puede guiar a ustedes, no solamente en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, sino también en la prevención de la diabetes. Now, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer como pacientes en cuanto a la prevención de las complicaciones? Las complicaciones, como hablamos, son la neuropatía, hablamos del problema de la retinopatía y también de la neuronefropatía, que en realidad es el riñón, el ojo y el nervio. Lo que ustedes pueden hacer, aparte de tomar sus medicinas y hablar con su doctor, es también que tienen que hacer su dieta y su ejercicio. Es importante que muchos de ustedes, porque la diabetes está relacionada con otros problemas también. Nosotros los hombres, tendremos a ser muy machistas. Pero el problema de erección, problemas de impotencia, es muy común en el diabético. Y es importante que ustedes hablen con sus doctores, hablen con los que se están cuidando, porque ellos los pueden ayudar. Hay muchas maneras de ayudar al diabético ahora. Y la manera de ayudar al diabético, aparte de problemas de medicinas, también especialistas que los pueden ayudar. En las mujeres, problemas de disfunción sexual también. La diabetes está muy relacionada con problemas de depresión y ansiedad, pero también a muchas enfermedades. En la retinopatía, la persona que tiene problemas de los ojos, tiene que tener constante o tener consciente de que el diabético tiene gran incidencia de glaucoma, tiene gran incidencia de catarata, tiene gran incidencia de edema macular. Así que la vista nublada, la vista que no ve bien, la vista que en realidad ve nubloso, es una cosa que es muy común en las personas que son diabéticas. Acuérdense que la diabetes va hand in hand, o sea que va muy cercana con la hipertensión. Y va muy bien con el problema, y también va muy, muy cercana con el problema del colesterol. Así que colesterol, diabetes, hipertensión y obesidad. Ese es el cuarteto mortal. Ese es el cuarteto mortal que, ¿saben qué? Es el 100% de incidencia entre nosotros los hispanos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, el 80% de ustedes,
Si no son diabéticos, tienen presión alta. Y si no tienen presión alta, tienen colesterol. Y si no tienen ninguno de los tres, algunos, yo los peso ahora mismo y están obesos o están sobrepeso. Sin lugar a duda. Aunque ustedes no lo crean. Y estoy más seguro todavía de que si se chequeo ese azúcar en ayunas, el 40% de ustedes tienen azúcar en más de 100, en ayunas. Ya en más de 100, eso le da a ustedes el diagnóstico de prediabetes. Así que esto debe ser como un, como una alarma, esto debe ser una campana para que todos ustedes aprendan y vayan a sus doctores y chequeen. Ustedes que no chequean, muchos de ustedes dicen, oh, yo no tengo tiempo de venir en ayunas. Hagan su tiempo. Porque acuérdense lo que les dije, el carro que se le echa la gasolina, si se cuida, dura mucho tiempo y no tiene problemas, no tiene complicaciones. Pero al carro suyo, deje que cada 2 o 3 semanas se le acabe la gasolina y se quede trancado para que usted vea que no dura ni 2 años. Porque llega el momento en que todas las piezas se rompen, se oxidan, se desbaratan, la fuerza mucho. Así que es un problema de que si ustedes se cuidan, van a tener una vida muy larga y con buena calidad. Pero si no se cuiden, es lo que digo yo, y yo se lo digo a todos los pacientes míos, tú te cuidas y Dios te cuida. Pero si se cuidan ustedes, pueden tener una vida muy larga y de muy buena calidad. Now, say in English, right? There we go. All right. In diabetes, how do we... Yo voy a... Ahora viene la pregunta. Dame 5 minutitos, voy a hacer papi. In English, diabetes, how do you diagnose diabetes? The diagnosis of diabetes, there's 4 different types. 1 is actually a fasting blood sugar. 2 is actually random blood sugar. 3 is actually glycohemoglobin or A1C. And last but not least is actually when you have the glucose tolerance test. There's certain numbers that you have to know, your doctor can tell you about it. What is it that we need to know about diabetes? We need to know about what diabetes is and what the complications are. These are the risk factors of diabetes that somebody with no diagnosis of diabetes could actually be at risk of developing it. 1 is obesity, 2 is age of 45. If you are inactive, definitely it's a strong possibility of developing diabetes. So this and this are the ones that actually brings your insulin levels high, very high, but at the same time it actually gives you insulin resistance. Family history is extremely important. In family history, usually you have somebody in the family that has diabetes or a diabetes-related disease. And then hypertension. This is something that a lot of people don't think about, a lot of people don't look into. But hypertension per se is a risk factor because actually it inactivates or has an effect on insulin release and also on insulin effect. Hispanic and African American, the bread and butter in the South Bronx. This is us. So basically being Hispanic or being African American is a risk factor along with the family history. And last but not least, if you are Native or Indian, in other words, you're an Indian from the United States. Now, what is it that we need to do? What we need to do to prevent diabetes? What we need to do to prevent diabetes is diet and exercise. And I keep saying, I'm pounding it, diet and exercise. The diet that you can do is actually, if you diet, let's say to a certain extent, and the kind of diet that you do is actually vegetables and fruits, and if you diet and lose an amount of weight between 12 and 15 pounds, you will actually, this is an average, of 5 to 6% of your total body weight. This decreases your probability of developing diabetes by 60%. The exercise is walking 30 minutes a day for 5 days a week. 30 minutes is walking, not running, not jogging, just walking. And walking is cumulative. So if you walk for 30 minutes a day, you're not inactive. And if you're not inactive, then you eliminate that risk factor. Now, real disease is something that you have to talk to your doctor about. You want to discuss with your doctor about not only your blood work, but also in the urine. In the urine, the protein in the urine will tell you about early renal disease. The eye is extremely important to go to your eye doctor on a yearly basis. And the eye disease in diabetes is strongly associated with cataract, strongly associated with glaucoma, and strongly associated with macular edema. Diabetes is the 6th leading cause of death in the United States. Diabetes is the number 1 cause of blindness in the United States. Diabetes is number 1 cause of end-stage renal disease in the United States. Therefore, patients born on dialysis. If you have diabetes, your probability of having a risk factor for heart disease is 4 times more than the regular population.
And the most common cause of death in diabetes is cardiovascular. So what is it you need to do? What you need to do is actually go to your doctor, talk to your doctor about not only just the diabetes-related issues. It's important as a male to talk to your doctor about erectile dysfunction if you have a problem sexually. It's important about how often you go to the urine. It's important to actually check your chem strips, your sugars, and bring the sugar record to your doctor. It is important to find out about A1C, which is the average sugar for the last 3 months. And most importantly, it's important to talk about your vital signs. How's your heart rate? Have you done an EKG? Have I had an echocardiogram in the last year? Did I have a stress test? For women is important to find out about your pap smear, your mammogram, and so on. But for a male, it is important to know if you actually have problem with erection, but at the same time have your PSA. But most importantly, if you actually have cardiac disease. And to prevent cardiac disease, well, let me find out whether I had an echo and a stress test and an echocardiogram. In reality, in a nutshell, because I know you've been sitting for a long time, yo sé que usted esto ha estado sentado por mucho rato. El doctor Guzmán fue muy elocuente. Vamos a acabar ya, y hace un poquito de calor también, ¿verdad? Recuerden la analogía que le dio a ustedes del carro. Y se acuerdan cómo este carro funciona, y cómo la insulina funciona, y cómo funciona el azúcar. En realidad, en el nutshell, tiene un buen ejemplo de cómo tienen ustedes que cuidar su cuerpo. El 80% de la efectividad del control y el manejo de su azúcar depende de ustedes, no del doctor. Los pacientes vienen a mi oficina, yo hablo con ellos, tengo muy buena relación con mis pacientes, los adoro. Y una de las razones por las que estoy aquí es porque quiero que ustedes se eduquen sobre diabetes y prevengan muchas de las complicaciones de diabetes.